Quien se mantiene en la línea de votar en contra, pues sigue siendo la priista Claudia Ruiz Massieu, quien dijo con la voz entrecortada que lo haría en memoria de su padre. Aunque el morenista Félix Salgado no dejó pasar la oportunidad de mencionar a Carlos Salinas, a lo que ella le pidió que no mencionara a su familia. Aprendí a hacer política al lado de mi padre. Fue asesinado hace 28 años, pero su ejemplo me ha acompañado todos los días. No es la primera vez en mi vida política y pública que me encuentro ante una encrucijada compleja, en donde debo optar entre mi congruencia y convicciones y la construcción de acompañamientos que hagan más digerible la decisión tomada. En esos momentos, siempre he pensado en las lecciones que mi padre me dio, no solo sobre cómo debe hacerse política, sino sobre cómo debe ser un político. A él, lo sostengo, lo mandó a asesinar Carlos Salinas de Gortari. ¿Usted quiere que esto continúe? ¿Usted quiere que esto siga? ¿O quiere que acabemos con esa contaminación de cuerpos policíacos? Por lo tanto, yo la invito, paisana de Guerrero, a que pueda reflexionar su voto. Le respeto su punto de vista, pero no le permito que mencione a mi familia sin fundamento.